Nos encontramos con José Manuel Ver. Él es el vicepresidente de una compañía que tiene grandes cosas en Panamá. Bienvenido aquí terciando con Gabriel Flores, gran amigo mío, hace mucho tiempo. Periodista de hace mucho, de mucha alcurnia hace mucho tiempo. ¿Por qué invertir en Panamá? Bueno, mira, muy agradecido de que nos reciban acá en Colombia siempre. Nos sentimos muy a gusto cada vez que venimos por acá. Nosotros estamos hoy en día presentando unas oportunidades de inversión en Panamá. Yo creo que, mira, me lo dijo de la mejor manera un grupo que nos vino a visitar de Finlandia hace algunos años a Panamá. Me dijo este grupo que venían a Panamá precisamente porque estaban buscando crecer en un lugar que está creciendo. Panamá es uno de los líderes en crecimiento económico en la región, en Latinoamérica y hasta en el mundo. Yo creo que eso es uno de los mejores indicadores que puedes tener para invertir. ¿Quieres crecer? Busque un lugar que está creciendo y Panamá está creciendo. Estamos teniendo unos desarrollos muy interesantes en ámbitos totalmente nuevos para el país, en el ámbito minero específicamente, con la apertura de la mina de cobre. Estamos explotando el segundo yacimiento más grande del mundo en cobre. Todos sabemos pues la importancia que la electricidad, las baterías, los sistemas de transporte público cada vez más energizados eléctricamente. Vemos el consumo del cobre como un crecimiento importantísimo en los próximos años para un país que siempre ha sido pues, conocido por exportar banano, camarones, que si un poquito de café. Irnos a una exportación mucho más dura de un mineral básico tan esencial nos va a cambiar el país, francamente. Y eso se va a ver reflejado en los valores que ves en todas las inversiones que se pueden dar en un momento dado en la República. Entonces pienso que es un buen momento, estamos recién comenzando con el tema de la exportación de cobre, el canal de Panamá ampliado está generando ya buenos réditos por adelante de lo que se había proyectado. Y a niveles de inversión, para darte una proporción, la mina de cobre es la misma inversión en cuanto a inversión dura que se ha hecho en el país en los últimos 5 años, equipara al canal de Panamá expandido. Entonces te da un orden de magnitud que yo creo que el mismo Panamá todavía no hemos podido evaluar adecuadamente, pero definitivamente va a haber una plusvalía importante en el país. En el caso concreto del proyecto que ustedes están promoviendo, ¿cuáles son las características del consumidor o el comprador de inmobiliario ha cambiado? ¿Cómo han tenido ustedes esto para construirle esto que ellos quieren? Bueno, algo muy importante, nosotros hoy en día estamos en la economía compartida y la realidad de las aplicaciones como Airbnb, Booking y demás como competencia hotelera es una realidad que no va a cambiar. Y nosotros somos hoteleros en Panamá y estamos muy claros de que el futuro los va a incluir a estas aplicaciones de Bookings, de Airbnb. Eso está aquí para quedarse y hemos diseñado este proyecto específicamente para funcionar bajo estos esquemas. Hoy en día en la ciudad de Panamá, al igual que muchas otras ciudades, los edificios residenciales tradicionales no son aptos para ser alquilados a través de estas plataformas bajo el marco regulatorio que tenemos hoy en día. Más sin embargo, este proyecto es de los primeros que va a ser capaz, a través de su licencia comercial, de ser alquilado de por día en una plataforma como Airbnb. Entonces, eso yo creo que cambia radicalmente el panorama hacia futuro de las estadías a corto y mediano plazo. Eso es algo que ya sentimos el impacto en el turismo. Muchos clientes que anteriormente eran tradicionales de un hotel hoy día consideran una opción de plataforma compartida. Y adicional a esto, estamos en una zona totalmente en cambio. La calle Uruguay está sufriendo una transformación similar a lo que se dio aquí en la zona T. Y yo creo que eso al colombiano pues le va a hacer mucho eco de ver esta transformación. Adicional a eso, la alcaldía con su nuevo alcalde ha anunciado un nuevo proyecto de playas a una cuadra básicamente del proyecto. Eso también, cuando me preguntaban hace algunos minutos cuánto yo pensaba porcentualmente que iba a ser la valorización, le decía, mira, muy difícil ponerle una cifra a tener una playa versus no tenerla, pero definitivamente es un cambio y es un cambio favorable e importante. Eso todo lo estamos viendo en el contexto de un crecimiento no solamente del turismo tradicional, sino de la migración de empresas multinacionales hacia Panamá. Muy recientemente hemos firmado nosotros con una empresa Liberty Media, que entre muchas cosas es dueña de Fórmula 1. Mudaron su sede latinoamericana de Denver, Colorado, a Panamá. Obviamente Denver, claro, Colorado no está muy conectado con América Latina, pero Panamá aparentemente llenó todos los requisitos. Y esta es una empresa que va a traer, para dar un ejemplo muy concreto, 500 personas en los próximos 2 años a vivir al país. Esta persona necesita una solución de vivienda a muy corto plazo.
y nosotros queremos estar listos pues con soluciones para darle infraestructura a estas empresas multinacionales que nos visitan. Claro. Una pregunta que me surge en ese momento, José, y es, ¿qué prebendas da el gobierno panameño para los inversionistas extranjeros? Bueno, mira, nosotros como país estamos claros que no imprimimos nuestra propia moneda, no controlamos las tasas de interés de un banco central, estamos totalmente dolarizados, así que básicamente dependemos de la inversión directa extranjera. Es un país que está hecho por extranjeros. Y tengo que recordar que hasta hace poco Panamá era una provincia, relativamente poco, pues hace 100 años era una provincia de Colombia, y todavía tenemos fincas que tienen número de títulos colombianos. Entonces realmente tenemos una afinidad muy especial con Colombia, y para nosotros Colombia es un país hermano, y esa es la razón que estamos aquí hoy en día. Realmente volar de Bogotá a Panamá es lo mismo que Bogotá a Cartagena. Y queremos ser una alternativa de inversión para el que está considerando una propiedad de playa en Cartagena, puede hacerlo en Panamá, y que está a la vuelta también tal cual, ¿no? Dolarizado con unos niveles de precios muy similares a lo que encuentras aquí en Bogotá o en Cartagena. ¿Qué tipo de inversionistas, si hablamos de países, bueno, Colombia por la cercanía diría uno que son los que más estarían moviendo pronto ese tipo de inversiones, pero ¿cómo está la región respecto a...? Bueno, mira, nuestro mercado más grande siempre ha sido Estados Unidos y Canadá. Tradicionalmente buscan pues los climas un poquito más agradables al frío tenaz que se da en su invierno. Hemos recibido recientemente un poquito más de interés de México, quizá por la situación política que se da allá. Colombia siempre ha sido un buen socio estratégico para nosotros, y básicamente queremos expandirnos como lo hemos estado haciendo a través de los años. Panamá ya es una economía globalizada. Nosotros hemos tenido a nivel inmobiliario clientes de Italia, de Francia, de Rusia. Es un país muy cosmopolita, y en ese sentido queremos seguir siendo un país de puertas abiertas. Y yo creo que eso es lo que nos hace fuerte al final del día, ¿no? Hoy la reunión que nos convoca acá es la inversión que se está haciendo de aquí hacia Panamá. Me han dicho que la gente compre en Panamá, pero no han planteado de pronto, la compañía no tiene pensado en un futuro mediano o largo, ¿Colombia? Claro que sí. ¿Colombia? Claro. A mí me llama mucho la atención Medellín, por ejemplo, en particular los últimos cambios que ha habido en infraestructura a nivel de la apertura de este nuevo túnel que acorta el tiempo del aeropuerto. Eso es algo vital. Hay desafíos como cualquier otro país, incluyendo Panamá, el tema de la polución hay que atenderlo, pero es una zona muy pujante, una calidad de vida buena, y yo creo que a nuestros clientes del extranjero en un momento dado les va a ser atractivo también. Mira, Panamá realmente queremos ser un portal para todos los inversionistas, no solamente colombianos sino latinoamericanos, para conquistar el resto de Latinoamérica. Nuestra conectividad yo creo que nos da una ventaja competitiva muy importante. Puedes volar a cualquier capital latinoamericana varias veces el mismo día, y básicamente nosotros queremos ser un facilitador para inversiones hacia el resto de Latinoamérica. Panamá es un mercado pequeño, somos 4 millones de habitantes, pero queremos ser el portal para esos 700 millones de habitantes que tiene Latinoamérica, un mercado mucho más importante. Tengo una curiosidad. De Sudamérica únicamente Colombia y Uruguay. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué no Argentina y Chile? Bueno, nosotros en el caso de Argentina muy particular, el tema de la distancia, yo creo que se nos ha vuelto siempre un poquito más de desafío. Chile también es un país ya bastante más desarrollado, obviamente primer mundo acercándose. Nosotros en Panamá obviamente estamos mucho más americanizados, ¿no? Hemos estado bajo la influencia de los Estados Unidos por mucho tiempo, mientras que yo diría que en general el cono sur, incluyendo Colombia, tienen bastante más influencia europea. En un momento dado, Argentina pues muy marcada su influencia italiana, Brasil pues fue de Portugal, pero sí vemos mucha afinidad con Colombia, pues todavía vemos una oportunidad más cercana aquí a la vuelta, por así decirlo. Aparte que me gusta el vuelo que es más cortito que irme a Chile o a Argentina, ¿no? Ah, bueno, obviamente, Gabrielito. Alianzas con firmas colombianas, por ejemplo, para conocer nuestro mercado, incluso para ver cómo es el cliente de acá para llevarlo allá. Eso ha sido parte de nuestra gestión del día de hoy. Hemos estado toda la mañana y la tarde reunidos con diferentes empresas inmobiliarias que nos han dado su opinión sobre Panamá, sobre la propuesta que nosotros tenemos, cómo afinarla a las necesidades del mercado colombiano, especialmente en comparación con el mercado de Estados Unidos, que puede considerar un inversionista colombiano invertir en Miami. En estos días me dijeron, no sé si fue en serio o en chiste, me dijeron que un colombiano regresó de Miami con $1,000,000. Le preguntan, ¿cómo hizo? Bueno, me fui con dos. Obviamente no por desmeritar los Estados Unidos, pero es un mercado un poquito diferente. Y hoy en día yo no sé si la política
de inversión hacia Estados Unidos, viniendo del gobierno de Estados Unidos, es la más favorable hacia los latinos, ¿no? Nos sentimos a veces un poquito, no sé, creo que no, entre nosotros nos entendemos mejor, ¿verdad que sí? Bueno, han sido las palabras de José, a la orden, para servirle muy siempre. Querido vicepresidente del grupo de empresas Ver en Panamá, que viene aquí a Colombia, nos han acompañado ahí, gracias a Gabriel, a Bruce y toda esa banda. A la orden. Gracias a ustedes por tener nombre, a la orden. Vale, me encanta. Muchas gracias. Para servirle siempre. Fantástico. Se imprime. Otro.